Mi nombre es José Luis Elías y les saludo desde San Bernardino, el lugar de la sede de este bello ministerio de los misioneros del Verbo Divino, pues el Señor Jesús subió al cielo, como nos lo presentó la bella liturgia del Domingo de la Ascensión. Se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos, dice el libro de los Hechos. El Señor Jesús había cumplido perfectamente el plan de Dios y ahora regresó a quien lo envió. Pero como Él mismo lo había dicho a los discípulos en sus primeras apariciones, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Es decir, ahora los encargados de la misión salvadora de Jesús son sus discípulos. En aquellos primeros tiempos, Pedro, Santiago, Juan, etc. Pero ahora somos nosotros, tú y yo, y todos los bautizados. Es por eso que antes de subir al cielo, Jesús les dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes, los llenará de fortaleza, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. Y en esa etapa estamos, de ser sus testigos por todos los confines de la tierra. Esto es sin duda una tarea difícil y hasta peligrosa, porque no todos querrán escucharnos, ¿verdad? En el Evangelio de hoy y en el de estos días que van de la Ascensión a Pentecostés, la Iglesia en la Sagrada Liturgia nos acompaña con estos textos evangélicos donde el Señor Jesús prepara a los discípulos para ser sus testigos después de Pentecostés, es decir, después de recibir el Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy, Jesús le dice a sus discípulos, «En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo». Así es la evangelización, es decir, el ser testigos de Jesús y su obra salvadora nos va a traer tribulaciones. Simplemente miremos para atrás en la vida de la Iglesia y veamos cuántos mártires y confesores que han verdaderamente sufrido por dar testimonio del Evangelio. Como nos lo ha dicho el Papa Francisco el pasado Viernes Santo, la cruz y la luz van juntas y no las podemos separar. En la evangelización gozamos, pero también sufrimos y nos sacrificamos, nos arriesgamos y algunos son amenazados de muerte e incluso asesinados. Pero nuevamente, miremos para atrás y démonos cuenta que en la vida de la Iglesia esos grandes testigos lograron avanzar la obra de Jesús porque tenían con ellos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. También nosotros lo tenemos, lo hemos recibido en el bautismo, en la confirmación y en todos los sacramentos, los cuales son canales de la gracia de Dios que nos fortalecen para continuar la misión de Jesús, nos apoderan. Por eso Jesús también dice en el Evangelio de hoy, «Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Con su paz pasaremos del temor y el miedo a la seguridad». Así que ánimo y a continuar con valor la misión de Jesús como miembros vivos de su Iglesia. Te pedimos lograr esto, Señor, con la intercesión de María, la estrella de la evangelización, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.